Chicos, por acá les traigo la increíble aplicación de OneFootball, una aplicación para los amantes del fútbol que vamos a estar enterados de todo el mundo del fútbol. Que sí, chicos, por acá vamos a hablar de la parte de partidos que van a estar jugándose a futuro. Por aquí tenemos todos los amistosos internacionales. También tenemos la parte de siguiendo donde tú vas a seguir cualquier equipo, club que te guste y una selección. Pues mira, tenemos todo lo relacionado con el club que tú sigues. Si es el Real Madrid, pues mira, vamos a tener todas las noticias del Real Madrid, de lo que va a pasar, de todas las noticias, de los fichajes, de todo lo que va avanzando en el fútbol deportivo. También tenemos todo lo que debemos saber de la selección donde estás seleccionada. Por acá tenemos la selección de Colombia y que también tenemos mucho, pero muchas cosas aquí en esta aplicación, chicos. Vamos a tener muchas cosas aquí en esta aplicación llamada OneFootball, chicos. Que abajo te voy a dejar el link para que así la descargues. Y que dicho todo esto, comenzamos. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Por acá estamos jugando en el nuevo modo de juego Revolución. Y es que, chicos, estoy súper enojado, súper que no sé ni qué decir, chicos, porque estaba grabando este mismo video y bueno, me gané la partida. Hicimos todos los objetivos que teníamos para el video. Y cuando, bueno, y también me gané la partida, obviamente. Y cuando vine a ver la grabación, que para parar la grabación, obviamente, no estaba grabando, y cosa que me enojó mucho, chicos. Y que bueno, hay que volver a enseñarle todo lo que hicimos, chicos, en la partida pasada. Pero bueno, vamos a subirnos en ánimo, a ver si podemos montar a alguien para calentarnos tan siquiera. Y bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a estar llegando al poder total. Vale, por acá no quiero esto, por acá esto, botamos esto. Por acá quiero llegar al poder máximo para obtener super velocidad y super salto. ¿Para qué? Pues, chicos, nos vamos a estar montando arriba de Factory. Literal, vamos a estar montando arriba de Factory con armas y con todo, chicos, porque con este nuevo modo de juego, mediante tú matas, vamos matando más, la barra que tienes arriba de la vida, arriba de la sangre, pues te va a llenar a un cierto límite para así tener superpoderes. Y que después eso se va a ir bajando poquito a poquito. Mira, aquí tenemos uno. Tenemos uno en el mapa que nos sale con el círculo rojo, que eso quiere decir que está a tope, que tiene el superpoder, pues, súper alto. Y que, obviamente, si nos enfrentamos a él, no vamos a llegar a ninguna parte, porque no vamos a tener superpoderes. Él sí, él va a tener super velocidad y super rapidez. ¿Lo rusheamos? Mire, mire. Pues mira, él tiene la ventaja. Pues mira, oye, amigo, pum, lo matamos. Bueno, ay, chicos, no sé ni cómo lo maté, pero bueno, nos cogemos todas las tereticas. Tenemos ya el poder, creo que subido, que creo que tenemos el poder. Creo que tenemos el poder, vale, tenemos unas buenas armas. Este, como que, este amigo no era tan bueno que digamos, porque hay gente que me encontré en la partida pasada que eran unos pro y yo los maté, chicos. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo de acá. Ya tenemos dos paredes de hielo, parece. Tenemos las dos paredes de hielo, literal, vale, voy a ver si está grabando. Vale, sí está grabando, ahí estamos, ahí parece que está grabando. Bueno, entonces, chicos, ahora vamos a dirigirnos hacia Factory, sí. Y tú, ¿qué vamos a hacer para Factory, chicos? Pues nos vamos a estar montando arriba de Factory. Vale, por acá, cositas, más cositas, a ver. Balas AR, necesito balas AR. Ya tenemos la fama y tenemos una MP40. Menos mal que le di dos tiros a la cabeza mientras venía saltando, porque si no, no sabía qué estaría pasando ahora. Volviendo a repetir eso, chicos. Wow, eso sí que es un poco desgaste. Bueno, es un poco de desgaste, sí, chicos. Entonces, vamos a dirigirnos hacia Factory y nos vamos a montar arriba de Factory, como están escuchando. Que ojalá que sí, porque en la partida pasada todo lo pasé, chicos. Incluso hasta maté uno arriba de Factory. Ay, chicos, viene alguien con superpoder atrás. Viene alguien con superpoder. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque nos queremos dirigir es hacia Factory. Vale, que no se dé cuenta que nosotros vamos por aquí, porque no quiero enfrentamientos ahora. Ya que ya tenemos las dos paredes de hielo, vamos a dirigirnos bien hacia atrás. Bien atrás, chicos, bien atrás. Viene atrás, me va a venir a perseguir. Y si se va a enterar que me voy a montar arriba a Factory, me puede matar fácilmente. Vale, está en la puntica de Observatory. Bueno, Observatory no, de Clock Tower. ¿Qué estoy diciendo? Es que estoy un poco enojado, chicos. Estoy un poco enojado. Ah, se subió el poder total. Cuando sale esa risita, es cuando el poder se te sube bastante a tope. Que mire, como están viendo, la rayita la tengo a tope y se le aceleraron las hormonas a este personaje. Vale, se me fue el internet. Lo que me faltaba. Ay, se bajó. Lo que me falta es que se me vaya la internet. Tenemos el poder a tope. Cuando sale, es cuando ya el poder se nos sube a tope. Vamos a montarnos rápidamente a Factory, que somos flash. Somos flash por acá. Brincamos. No. Vale. Es que siendo también. Ay, se me va la internet. Viene un carro. Nos pasamos. Literal. Nos pasamos. Vale. Uy, bicho, un botiquín.
Me ha hecho un botiquín. Viene hacia mí. Viene hacia mí el que tiene el superpoder que estaba en Cloud Tower. Vamos a montarnos por acá. Vale, mira, mira, acá abajo tenemos a uno. Acá abajo tenemos a uno, chicos. Vale, dos tiros a la cabeza. Vale, uy, se me aceleraron las hormonas. Se me aceleraron las hormonas. Vale, 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 matamos a este. ¿Este qué? Uy, ese está muerto, chicos. Vale, aquí viene uno con superpoder. Viene uno con superpoder. Lo tengo atrás. Uy, me está disparando, creo que me está viendo. Uy, no tengo internet. No tengo internet. Que no se me, eso que no se me dañe, chicos, por favor. Les pido, les suplico, chicos, que eso no, vale. Nos montamos aquí arriba, nos montamos aquí arriba. Vale, ay, la pared de hielo nos cubre, la pared de hielo nos cubre. Vale, que no venga nadie por detrás. Se nos va a montar, no tengo internet. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que tengo, chicos? No tengo internet, ya bajó. Vale, corremos, uy, me están disparando por el otro lado. Ah, es que es, vale. Vale, no lo veo. Creo que está abajo, ojalá que no me mate. No me mates, amigo, no me mates, por favor, porque quiero enseñarle a mi público que quiero cómo enseñarle cómo... Se me traba la lengua. Quiero enseñarle cómo montarse arriba de Factory. Nos montamos arriba de Factory. Uy, no, tampoco, chicos. Está abajo, lo veo, está abajo. Vale, está ahí. Vamos a destruir... No, es que necesito... Vale, voy a colocar esta pared de hielo aquí. Voy a darme la vuelta. Por acá se me destruyó la pared de hielo y... ¡Ay, no! ¡No! Oye, se me está viniendo todo abajo, chicos. Se me está viniendo todo abajo, literal. Vale, se nos subió esta vaina. Vámonos, nos vamos para arriba, Factory. ¡Para arriba, Factory! ¡Pum! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Pum! ¡Ya estamos arriba, Factory! ¡Ay! ¡Luchado, chicos! ¡Luchado! ¡Ya estaríamos arriba, Factory! ¡Wow! ¡Con armas y todo, chicos! Pero no tenemos balitas AR. Vamos a ver si podemos matar a alguien desde acá. Ahí va que tiene superpoder. Hay dos que tienen superpoder. Aquí está uno. Le damos a uno, pero se nos acaban las municiones. Se nos acaban las municiones. Y que, bueno, esperar que se maten ellos ahí. Y nosotros acá arriba, que ya les enseñé a ustedes cómo subir arriba de Factory con los nuevos poderes de super velocidad, de super salto, con armas, aquí subirse arriba de Factory. Mira que está allá. Mira que tenemos allá. Pero obviamente esos disparos no van a llegar allá. Vale, tengo el internet que se me está yendo. Voy a rectificar la conexión. Por lo que veo, sí está grabando. Se me bajó el poder, creo. Ay, el internet, ¿por qué se me está yendo tanto? Vale, es que hay mucha gente con superpoderes aquí, chicos. Se me vino el internet ya. Vale, ahí hay uno, pero obviamente no le podemos disparar. Uy, voy a ver si le puedo dar un tiro en la cabeza. Ay, se va. Vamos a rociar granadas. Vamos a cegarlos a todos, chicos. A todos vamos a cegarlos. Uy, cegué a ese. Uy, pero no lo podemos matar. No lo podemos matar, que no se nos suba nadie aquí arriba de Factory. El problema fue porque no traje tantas balas AR aquí arriba. Míralo, ahí está. Vamos a ver si le podemos dar el tiro con la MP40. Ojalá que sí. Mira, por allá va otro. Ay, miren el que está allá. Me vio que estoy acá. Ay. Le damos, uy, le bajamos 4. Eso no baja nada, chicos. Eso mejor no dispare porque obviamente no los vas a matar. No tenemos botiquines. La zona segura se nos va a cerrar aquí, cosa que está súper épico, chicos. Vale. Vamos a ver si nos podemos ganar la partida también. Allá está uno. Uy, voy a robarme esa kill. Uy, se me va. Aquí viene otro. Hay mucho con superpoderes aquí. Vale. Por acá le bajamos. De 8 en 8 lo podemos matar. Vale, voy a ver si esta pistola también podemos. Si tuviésemos la M500 también nos sirviera mucho aquí porque tiene la mira por juego 2. Me ha alegrado porque ya subí aquí arriba. Voy a ver si está grabando. Si está grabando, literal. Vale, entonces me he alegrado mucho. Simplemente pues estaba un poco enojado porque como había grabado y no se guardó, tuve que hacerlo nuevamente y por eso estaba un poco triste. Pero otra vez se nos sube el ánimo porque ya seríamos arriba Factory otra vez. Ahora el otro objetivo es ganarnos la partida, que este viene para mí, este viene para acá. Lo rusheamos. Vale, hay más gente. Yo creo que me voy a estar bajando buscando balitas AR y que si me encuentro otra pared de glue me puedo subir aquí arriba. Vale, entonces ya sabes que con una pared glue, el poder máximo te vas a poder montar aquí arriba. Tienes que usar una pared de hielo obviamente para poder subir aquí. Vale, vamos a irnos por acá. Vale, nos vamos a bajar aquí. Nos tiramos aquí. Vale, ay, no, ¿qué hice? Voy a buscar los loot. Míralo aquí y nos mata.
fue el peor error que pude hacer en toda mi vida, chicos. No me tenía que bajar. ¿Sabes por qué? Porque si me bajaba no tenía que... Obviamente iba a perder sangre y iba a perder vida. Ahí sí maté a ese. Este es el que yo le estaba disparando. Estos son los dos que estaban aquí enfrentándose. Vale. Por acá, a ver, también se están disparando. Es que es un nuevo modo de juego, chicos. Está súper épico este nuevo modo de juego que me... Bueno, a mí me encantó. Y es que esta es la segunda partida que juego. La primera partida que jugué fue la del video anterior, o sea, la que grabé pero no se guardó. Y esta sería la segunda. La primera la ganamos, pero la segunda no. Y que bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Déjame tu like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Abajo tenés el link para que me sigas en Instagram. Y comparte este video con todos tus amigos, compañeros, familia, amigos, amigas de todos, chicos, para que se enteren cómo subir a Factory armado con los nuevos superpoderes, con el nuevo modo de juego más que todo. Y que bueno, nos vemos hasta la próxima. Mm-hmm.